Asado Deportivo. Pongamos la polémica en las brasas. ¿Qué tal, amigos de Asado Deportivo? Sean ustedes bienvenidos a esta entrevista. Este día nos encontramos con Ale Sorcini, parte de las Centellas del Necaxa. Ale, ¿cómo te encuentras esta tarde? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, chicos. Todo muy bien. Gracias. ¿Ustedes? De maravilla. Muchas gracias por preguntar. Y no, bueno, gracias por invitarme y todo. No hay de qué. Bueno, Ale, sabemos que también, aparte de ser futbolista profesional, eres una celebridad porque estuviste en la tercera temporada de Hexatlón en el año 2019 en la versión de Estados Unidos. Y pues también te aprovechamos para preguntarte, ¿cómo te fue en esa experiencia? ¿Qué tal notaste diferencias entre estar en un ámbito completamente distinto al fútbol? También sabemos que es un ámbito algo más físico, igual que el fútbol. Cuéntanos, ¿qué sentiste? Pues bueno, creo que Hexatlón como que me ayudó mucho. Creo que es un programa o una plataforma que le ayuda a muchos atletas que en su momento a lo mejor se sintieron como frustrados o con miedos o no sé, que tenían como varias situaciones, ¿no? Siento que es un lugar que o haces muchas, o sea, aparte de lo que es la competencia, te ayuda mucho como personalmente a superar muchas cosas. O sea, quitarte como muchas telarañas, superar muchos miedos, a pues realmente como a creer en ti como atleta, ¿no? O sea, es como si te volvieran a revivir, ¿me explico? Y pues nada, creo que para mí fue una parte muy importante de todo este proceso que había tenido yo como futbolístico. O sea, fue algo que me dio como, no sé, algo para levantarme, para seguir creyendo. Y pues nada, conocía también a personas muy importantes, atletas olímpicos, que de cierta forma o no también se sentían de la misma manera, ¿no? Y que comentaban lo mismo, que Hexatlón les había ayudado como en muchos aspectos de su vida. Y pues nada, o sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Wow, qué padre también que, como tú mencionas, tuviste la oportunidad de convivir con otros atletas también y futbolistas también. Sí. También, sí, eso está muy padre. Y aparte llegaste lejos, fuiste la décima eliminada, entonces no te fue nada mal. Oye, sí, y aparte, padre. Oye, y aparte, después de que tuviste esa experiencia, regresas al fútbol profesional. ¿Te costó trabajo volver a adaptarte en el cambio, en el aspecto físico? También entra la pandemia en el 2020, cuéntanos. Pues sí, hace cuenta que más que nada yo a lo mejor en ese entonces no, o sea, obviamente que sí quería regresar a algún equipo profesional. Ya llevaba yo creo que 5 meses inactiva porque me fui a terminar mi carrera a Monterrey. O sea, salí de Atlas, fui a Universidad Mundial a Italia y regresé a terminar mi carrera. Yo creo que estuve como 5 o 4 meses parada, me fui a Hexatlón. Luego regresé y gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de que me invitaran en el equipo de Juárez. El profe Aponte fue el que me llamó y pues al principio, o sea, realmente él lo sabía, él me lo dijo, de que porque yo dudaba mucho en si quería regresar o no a jugar, y él me dijo así como de que no, yo pues te conozco, sé de tus capacidades, creo que yo sé que a lo mejor ahorita no estás en ritmo o en tu mejor momento, pero me gustaría como tenerte aquí en la plantilla, no sé qué. Pues ya me fui a Juárez y todo eso, pero bueno, tú sabes que pasó la pandemia y todo eso, y duré yo creo, no sé, lo que duró el torneo, 2 meses, 3 y medio, no recuerdo. Y bueno, al principio, hablando de lo del fútbol, me costó muchísimo, muchísimo agarrar el ritmo otra vez. Luego nos fuimos a pandemia y creo que pues como me considero una persona muy tranquila, no la sufrí mucho. Creo que estuve bien, vi a mi familia, estuve mucho tiempo con ellos, algo que no había tenido ya como en años. Yo creo que no había ido en mi casa como en, ¿qué te gustan? 6 años. Y pues me la pasé muy bien. Yo, bueno, a mí me encanta el CrossFit y unos amigos ahí de Saltillo, tu casa, gracias, pues me prestaron equipo de CrossFit. O sea, yo tenía todo un CrossFit en mi patio y pues yo encantada, ¿no? Y estaba con mi familia. Entonces creo que ahí no me pesó tanto. Ok, Ale. Yo tengo una pregunta, cambiando un poquito más de tema. Estuvimos indagando antes de la entrevista un poquito por tus redes sociales.
y nos percatamos de que tú tuviste una pésima experiencia en un recinto donde ya no va a haber fútbol por los próximos, ¿qué son, Mike? ¿5 años? 5 años, si no me equivoco. Sí, ajá. En el Estadio Corregidora. Ya nos vas a decir, es que Stalker son estos chavos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de esa mala experiencia o malas experiencias que tuviste tú como jugadora de fútbol femenil dentro del Estadio Corregidora. Pudimos leer una que fue de que fueron a ver a Rayados, ¿no? Ustedes como, por así decirlo, espectadoras del encuentro entre Rayados y Querétaro y sufrieron algunas agresiones, ¿no? Sí, creo que, no me acuerdo si fue el segundo torneo o el primer torneo que tuvimos con Rayados, que igual nos invitaron, bueno, dio la casualidad que Rayados varonil y nosotras jugábamos, o sea, contra Querétaro en la misma sede. Entonces, pues nos invitaron al partido de los hombres, fuimos, todo súper bien, salimos del estadio y pues claro que todas veníamos uniformadas de Rayados y pues nos empezaron a aventar cerveza desde arriba. Se hace cuenta que íbamos saliendo y desde arriba nos estaban aventando cosas, gritándonos cosas. Después, como que medio nos acorralaron, éramos como 3, 4, y a Alexia casi se la llevan, el profe Gustavo en ese entonces, como bien asustados, todas corrimos, de que váyanse al camión, no me acuerdo si se acercó algún guardia o algo como ayudarnos para salir de ahí, y pues nada, o sea, sí, estuvo como muy fuerte, todavía nos tuvimos que esperar un poco de tiempo para poder salir sin ningún problema, porque como que estaban un poquito calientes las cosas. Y pues ya, o sea, creo que sí fue algo como, no sé, muy raro, muy extraño. Me imagino que una experiencia bastante traumática. ¿Tú crees que era propenso a que esto, lo que sucedió a principios de mes, fuera a suceder? O sea, ¿tú crees que ya se veía venir o era algo que iba a suceder en cualquier momento, dejando de lado que fuera el partido que sea? O sea, ¿la seguridad es demasiado poca o...? ¿Tú ya veías, no sé, alguna falla, algo que veías distinto en otros estadios? ¿Qué, viste algo distinto? Pues realmente, o sea, yo creo que, bueno, yo en lo personal no me lo esperaba. O sea, creo que he visto demasiados protocolos de seguridad en varios estadios y nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Digo, no conozco como tal la seguridad de Querétaro, ni mucho menos, pero... pues yo no me lo esperaba, creo que a nosotros en el femenil pues sí nos han cuidado considerablemente, no sé, en el Estadio Victoria si han pasado alguna situación o algo, luego los cuerpos de seguridad actúan, o sea, no sé, o sea, como que esto que pasó, no, yo en lo personal no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, porque como todos, hay porras que se calientan, no sé, me tocó a lo mejor en Tigres que la porra se calentaba o cosas así, pero... llegar a estos extremos, pues no, bueno, no me lo esperaba, pues. Y hablando un poquito más de este tema, o sea, ¿qué crees que haya de diferencia en general o en lo particular dentro del fútbol femenil y el fútbol varonil? ¿Tú qué diferencias te logras percatar tú viviéndolo dentro como jugadora de fútbol profesional? Pero refiriéndonos como a lo de seguridad o... En todos los aspectos. Pues, no sé, considero que el fútbol femenil va por buen camino. Creo que varios equipos, si no es que la mayoría, pues sí te tratan como profesional, ¿no? Que es lo que somos ahorita. Obviamente hay dimensiones grandísimas en la diferencia de hombres y mujeres. Pero, considero que vamos por buen camino, ¿no? Digo, a lo mejor nosotras somos las pioneras, somos las primeras, no llevamos tanto tiempo en la liga, el varonil pues ya lleva años. A lo mejor en su momento el varonil empezó igual, no sabemos, no sabría decirte ese dato. Pero creo que a lo mejor para futuras generaciones, pues esto puede cambiar, no sé, abismalmente. Creo que en todos los aspectos ha cambiado mucho, o sea... la inversión que le ha hecho los clubes a sus equipos, el trato, no sé, también las cosas que la liga pues nos está ofreciendo, creo que son muy buenas. Entonces, bien, o sea, considero que todo puede mejorar. Perfecto, Ale, muchas gracias. Y qué bueno que mencionas todo esto. Realmente, si algo se ha hecho bien en nuestro fútbol en general en México, ha sido la rama femenil. Realmente
de 5 años para acá se ha visto un cambio increíble desde que empezó la liga. Ahora yo te quiero preguntar, con todo lo que se está haciendo bien en el fútbol femenil mexicano, en 5 años, ¿tú dónde ves la Liga MX femenil y en general el fútbol femenil en México? Pues, bueno, mira, yo considero que muchas jugadoras de otros lugares, y creo que lo han visto ustedes, pues ya tienen ojo y miras de venir a México, ¿no? O sea, creo que la liga les está llamando la atención. O sea, a lo mejor nosotras en un principio era como, ah, me voy a Estados Unidos, ah, me voy a España, ah, no sé qué, pero a lo mejor considero que a lo mejor en 5 años ellas sean las que quieran venir aquí, ¿no? O sea, y sí ha venido gente, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues no, o sea, considero que van a cambiar muchas cosas, creo que la competencia cada vez va a ir creciendo más, no sé, a lo mejor vienen más extranjeras, más norteamericanas, no sabemos, o sea, digo, o sea, de que va a cambiar, de que va a crecer, de que a lo mejor todo se vuelve un poco más complicado para las futuras generaciones, en el sentido de que a lo mejor muchas la tuvimos un poco fácil al entrar a los clubs, ¿no? Porque pues, éramos las primeras. Y a lo mejor ya como todo con un contexto más de que ya se buscan estadísticas, ya se buscan ciertos perfiles, ya se buscan ciertos físicos, pues la liga va a cambiar, ¿no? Sí, claro que sí, Ale. Y justamente va una pregunta que yo te tengo. Para ti, ¿cómo fue el proceso de fuerzas básicas? ¿Cómo tú llegas al fútbol? ¿Cómo Ale Sorcini llega a ser una futbolista profesional de fútbol? Pues, bueno, yo creo que, no sé, muchas y muchas de las que empezamos justo ahorita la liga, bueno, que son de mi edad, porque pues yo ya tengo 27 años, empezamos, yo creo que lo que nos formó, más que nada como futbolistas, y no me van a dejar mentir, no sé, Desiree, Zuly Mercado, Cristina Ferral, son como las que más conozco, ¿no? O sea, que estuvieron conmigo, que me enfrenté muchas veces contra ellas, Karen Luna, que nuestro proceso fue más que nada universitario, ¿no? O sea, estuvimos en equipos muy buenos universitarios que fueron lo que nos dieron como un pre-equipo profesional, ¿no? O sea, yo sé que era un equipo amateur, pero nos trataban, no sé, yo estaba en Tigres de la Autónoma de Nuevo León y nos daban todo, o sea, todo para que tú cumplieras futbolísticamente, ¿no? Y también los horarios eran 70% casi creo el fútbol, y equilibra tu escuela con el 30%, ¿me explico? O sea, eran muy exigentes porque ellos realmente te daban todo, o sea, nos daban casa, nos daban comidas, nos daban las becas, o sea, tú tenías que cumplir, obviamente, en tu escuela, pero ellos te pedían un poquito más para el enfoque de fútbol, ¿no? Entonces creo que esas fueron muchas de mis bases, que, pues no sé, que era, no sé, aprendimos ahí a hacer gimnasio, aprendimos ahí a estar en cargas fuertes, dobles sesiones, partidos seguidos, o sea, creo que eso a muchas nos sirvió, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto. Oye, ahora vamos a hablar pues, de un tema más bonito que te ocurre en tu carrera, y es justamente que, como mencionabas, tú fuiste de las que fundaron la liga, por así decirlo, las jugadoras de la primera generación, y pues un año después, en el tercer torneo, eres campeona con América. Cuéntame a ti como Ale Sorcini, ¿qué sentimientos tuviste pues de al tercer torneo pues ser parte del club campeón del fútbol femenil en el país? Sí, pues, ay, no sé, como muchas emociones, ¿no? Porque, bueno, también en Rayados llegamos a la primer final regia, ¿no? Entonces, bien, o sea, muchas emociones, creo que es algo que muchas habíamos estado esperando, creo que pues estuve, pues gracias a Dios, en esos lugares, en ese equipo Rayados que también empujó y estuvimos muy cerca de las finales. Estar con América, te digo, fue de altos y bajos porque, no sé, a lo mejor yo jugando en Rayados que tuve muy buena participación, realmente en América no tuve ningún minuto, pero creo que hicimos bien las cosas, o sea, las que estábamos de suplentes, las que estuvimos en esa plantilla, pues quieras o no, influimos en todo, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien que, no sé, yo estaba triste o enojada porque pues no estaba jugando, obviamente, y decía, no, esto no es mío, o sea, esto no me lo gané yo, esto no, o sea, yo muy negada, ¿no? Pero recuerdo muy bien un entrenador que me dijo, que todas habíamos
aportado un granito, dos granitos, lo que sea de arena para que eso se haya logrado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y dije, sí, o sea, a lo mejor él tiene toda la razón, porque quieras o no el equipo, a lo mejor que éramos el suplente, el que preparábamos al equipo titular para que enfrentara los equipos, pues siempre jugábamos con la formación que iba a jugar, no sé, íbamos a enfrentar a América, digo, a Rayados, por decirte un ejemplo. Entonces nosotros hacíamos los suplentes la función de Rayados, y pues era exigirles, o sea, prepararles los partidos a ellos para que cuando ellas llegaran, pues hicieran lo que tenían que hacer, ¿no? Digo, y uno, claro, esperando su oportunidad, o sea, seguir trabajando, y como todo era una competencia, pues creo que nadie bajó los brazos en ese entonces, ¿no? O sea, y bonito, porque pues era algo que pues cualquiera niña desea, ¿no? Estar en una final, ganar una final, estar en un buen equipo. Entonces, pues bien, ¿no? O sea, te digo, de altos y bajos, feliz, contenta, triste, enojada, o sea, todo pasó en ese torneo. Perfecto, Ale. Y yo tengo una última pregunta para ti. Cada vez hay más aficionados dentro de la Liga MX Femenil, porque la verdad, considerando todo lo que te aporta la Liga MX Femenil visual y de espectáculo, es realmente increíble. Nosotros tuvimos apenas la oportunidad el domingo de ir a ver el Clásico Nacional ahí, el Estadio Azteca, y la verdad nos la pasamos increíble. Pero dime, ¿tú qué crees que le haga falta a la Liga MX Femenil, o qué crees que haga falta en general para que la gente vaya y consuma un poquito más de la Liga Femenil? Pues, ay, no, yo creo que, pues es que hay como, están los extremos, ¿no? O sea, hay equipos que su marketing realmente es muy bueno, ¿me explico? O sea, entonces, más que nada yo siento que es la difusión que cada equipo le da, que las televisoras le dan, o sea, no sé, no, pues tú, o sea, tú lo has visto, América, Chivas, Tigres, Rayadas, creo que son, no sé, creo que Querétaro también empuja muy bien en sus redes, Puebla, o sea, están como muy al corriente de todo esto, ¿no? O sea, están como poniendo en contexto al fútbol femenil en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que, pues, es eso, ¿no? Más que nada la difusión que cada club fomente para que lo miren, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, yo tengo partido, no sé, mañana, y no lo has visto en redes, pues tú cómo te vas a enterar que juega mañana Centellas, ¿me explico? O sea, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nada de eso, que es como empapar a la gente de este tema, porque obviamente hay mucha gente que a lo mejor ni sabe que hay fútbol femenil, ¿sabes? O sea, o que, no sé, que Katy es una de las mejores jugadoras de la liga o cosas así, ¿no? O sea, es el es como eso, ¿no? O sea, lo que cada equipo le... y los medios de comunicación le brinden al femenil, pero creo que también han ido por muy buen camino. O sea, de cero a muchos sí se ve la diferencia. Claro, es muy importante darle constancia a un proyecto que es tan importante como eso, porque estamos en un país, quieras o no, es machista y no le da tantas oportunidades a las mujeres, y la verdad es increíble poder vivir un partido de Liga MX femenil, es muy disfrutable, hasta más que uno de Liga MX varonil, te lo podemos decir, porque la verdad aquí en Asado Deportivo nosotros seguimos la Liga MX femenil. Y bueno, te agradezco este tiempo que nos dedicaste, Ale, la verdad disfrutamos mucho esta plática, y bueno, qué gusto es tener a alguien, a una pionera que nos comparte sus experiencias, ¿no?, dentro de la Liga MX femenil. Bueno, pues bueno, un honor tenerte por aquí, te deseamos mucha suerte ese torneo con Necaxa, espero que puedan colarse ahí a la liguilla. Y pues nada, un honor estar aquí contigo, y también a nombre de Aldo Bedoya, fue un gusto tenerte aquí en Asado Deportivo. No, muchísimas gracias a ustedes, igualmente un gusto conocerlos, y pues ya saben que cualquier cosa aquí estamos. Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias, cuídate mucho, nos estamos viendo. Sí, bye chicos, hasta luego. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, Asado Deportivo, y recibe antes que nadie los acontecimientos más importantes del mundo deportivo. Asado Deportivo, pongamos la polémica en las brasas.